Thank you.
preso. ¡Hoy! ¡Hoy juzgan al médico loco! El doctor Matus, asesino de 6 muchachas, confesó sus crímenes. ¡Se enfrenta a la justicia! ¡Hoy juzgan al médico loco! ¡Hoy el asesino de las 6 muchachas confesó sus crímenes! Con su permiso, señor. Pase, Remigio. El viejo trató de ahorcar a uno de los guardias, señor. No comprendo la actitud del doctor Matus. Cuando se está al borde de la muerte, no hay tiempo para la violencia. No quiere que nadie entre a su celda y amenaza con matar al que se le acerque. Al menos ha aceptado la comida. No, señor. Ni siquiera contesta cuando se le habla. Está bien. Puedes marcharte. Sí, señor. ¿No sería conveniente trasladarlo a una celda de castigo? Ese hombre morirá mañana. ¿No te parece suficiente castigo? Sí, señor. Perdone el señor. El capellán está esperando. Hazlo pasar. Buenos días, señor alcaide. Buenos días, padre. Siéntese. Gracias. Quería ponerlo en antecedentes sobre el doctor Matus antes de que vaya a verlo. Dígame, señor alcaide. El doctor Matus se ha negado a hablar durante todo el proceso y hasta hoy ha mantenido una actitud desafiante y agresiva. Haré lo que pueda por él. Todo ha resultado más asombroso por la extraña transformación que ha sufrido desde que lo apresaron. ¿Transformación? Algo increíble. Los mejores médicos de la ciudad lo han visto y no saben cómo explicarlo. ¿Pero qué le ha sucedido? Que cada día ha envejecido años. Del elegante médico que entró a la cárcel no queda más que un anciano horrible de edad incalculable. Pero eso es imposible. Es verdad, padre. Es verdad. Parece obra del demonio. Pero ni siquiera esa vejez misteriosa y terrible ha conseguido doblegar su espíritu. Y por si fuera poco, conserva una fuerza física prodigiosa. De todos modos, por horrendos que sean sus crímenes, es una criatura de Dios. ¿Cuándo podré verlo? Esta madrugada, padre, pero le ruego que tenga cuidado. Es una fiera que ha sacrificado 6 vidas jóvenes en aras de no sé qué clase de experimentos diabólicos. Haré lo que pueda por él. Lo tendré en cuenta. Hasta luego, hijo mío. Hasta luego, padre. He venido a ayudarte, hijo mío. ¡No se acerque! Haré lo que quieras con tal de que me oigas. En este trance tan difícil para ti, solo te puede salvar el arrepentimiento hondo y sincero. ¿Arrepentimiento? Guárdese sus consejos para los tontos. Yo soy el doctor Matus. ¿Me entiende? El doctor Matus. Un genio al que la ignorancia y la estupidez de las gentes intentan matar. Has pecado gravemente. ¿Pecado? ¿Es pecar haber ahondado más que nadie en la ciencia? ¿Es pecar descubrir el secreto de la vida y de la muerte? A nadie le es dado matar, ni siquiera por la ciencia. ¿Qué importan unas vidas vulgares cuando está de por medio el secreto de la vida? Solo Dios posee ese secreto. No me arrepiento. ¿Lo oye? Me enorgullezco de todo lo que hice. Calla en el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que hables con esa soberbia cuando estás en el umbral de la muerte? ¿La muerte? ¡Míreme! ¡Míreme! He vivido más de 100 años. Mi sabiduría logró ese milagro. Aunque no lo entienda, sé que ha llegado el momento de que vuelvas los ojos a Dios, porque vas a morir. ¡No moriré! Eso es lo que ustedes no entienden. El doctor Matus jamás morirá. ¡Jamás morirá! En mis descendientes cumpliré este juramento. Thank you.
Doctor Malthus, descansa en paz. ¿Esa señorita? Sí. Ya está todo listo. Y vámonos, porque mamá se pone más nerviosa que yo. ¡Dense prisa! ¡Ya debe estar llegando! Creo que ya está todo listo. Antonio, por favor, vaya a la puerta y cuando llegue nos avisa. ¿Estás nerviosa? ¿Qué piensas tú? Bueno, 5 años sin ver al novio. Son muchos años. Pero ahora regresa para no irse más. De eso te encargarás tú. Naturalmente. Habrá cambiado mucho. No, no creo. Siempre fue un gran muchacho. Pero ahora vuelve convertido en un señor doctor. Y habrá conocido tantas mujeres bonitas en Europa. No, ninguna muchacha puede aventajarte. Gracias. Aunque tú me miras como madre. Cuando te vea él, pensará como yo. En su última carta me decía que quería casarse enseguida. ¿Te das cuenta, mamacita? Seré la esposa del doctor Malthus. Acaba de detenerse un coche en la puerta. Ya está aquí, mamá. Ya llegó. Cálmate. Debes darle muy buena impresión. Sí, claro que sí. Rosa. Gonzalo. Creí que este momento no llegaría nunca. A mí también me parece increíble, mi vida. Señora, cuánto gusto de verla otra vez. Supondrás cuánto te echamos de menos. Muchas gracias. Me dio mucha pena no verlas en el campo aéreo, ¿eh? Queríamos darte esta sorpresa. ¿Y esta es la vieja casona de mis antepasados, que estaba clausurada y en ruinas? Sí. En una carta me dijiste que querías habitarla y poner aquí tu consultorio. Sí, pero pensaba hacerlo yo mismo, mi vida. Quisimos ahorrarte ese trabajo. Eres todo un ángel. ¿Le subo la maleta a su recámara, señor? Este es Antonio, el mayordomo. Sus padres sirvieron a tus abuelos. Tanto gusto, Antonio. Suba mis cosas a la alcoba. A sus órdenes, doctor Malthus. Te hemos preparado una fiesta para esta noche en la casa. Ojalá te guste. Contigo a mi lado todo será perfecto, mi amor. Ha llegado el momento de brindar por el bienvenido. Por el nuevo doctor Malthus. Por ustedes, a quien tanto quiero. Por la felicidad que ojalá merezcamos siempre. Salud. Salud, mi vida. Quedó muy bien arreglada toda la casa. Perdónenme, pero los voy a dejar solos un momento. Necesito ir a la cocina para ver si todo está preparado. Pase, señora. Aparte de ser encantadora, tu madre es una maravilla de discreción. Tonto. Como todas las madres, lo único que hace es darle a su hija las mayores oportunidades posibles. De modo que esta es una oportunidad. Besas mejor que antes. ¿Has practicado mucho en Europa? Lo suficiente para no desilusionarte. ¿Qué estás diciendo? No es verdad, mi vida. Si me he pasado las noches pensando en ti. ¿No es cierto que la felicidad a veces da un poco de miedo? ¿Miedo? ¿Quién habla de miedo teniéndote a ti? Fue una tontería. No me hagas caso. Tengo todo lo que deseo. Una novia encantadora. Y una profesión en la que habré de triunfar. Claro que triunfarás. Los Malthus fueron grandes médicos.
Y yo me sentiré muy orgullosa de llegar a ser la señora Maltus. Gracias, mi amor. No te defraudaré. Lo sé. Solo hay una cosa que no me gusta. ¿Qué cosa es? Que estamos solos y hablas demasiado. Es verdad. ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué diablos pasa con la luz? Buenas noches, señor. Buenas noches. No la conectarán hasta mañana. A la señorita Rosa se le olvidó dar aviso a la compañía, pero yo lo hice esta tarde. Está bien, pero me parece increíble alumbrarse con velas en pleno siglo XX. En cualquier siglo pueden pasar cosas increíbles. ¿Se divirtió esta noche, señor? Sí, bastante. Mi suegra me dio una magnífica fiesta de bienvenida. Cuánto me alegro, señor. Oye, ¿trajeron los cajones con mi equipo? Sí. Sí, están todos en lo que fue el viejo consultorio del doctor Maltus. Mi siniestro tatarabuelo, ¿verdad? Sí, señor, aquel que la policía mandó... Sí, 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 no necesito recordarme la historia de mi maligno antepasado. Perdón, señor. Ah, trajeron el viejo retrato que la señorita Rosa mandó restaurar. Lo puse en su recámara. Uh-huh. Está bien, puedes acostarte ya. Buenas noches, señor. Buenas noches, Antonio. Sepa buscar, hallará la verdad en la Biblia. Tú eres un Maltus. Tú eres un Maltus. Tú eres un Maltus. Tú eres un Maltus. Busca la Biblia. Busca la Biblia. Tú eres un Maltus. Tú eres un Maltus. Busca en la Biblia. Busca en la Biblia. Solo un Maltus puede descubrir mi secreto. Si el ángel cae, hallarás el camino. Thank you.
experimentos. Yo, Gonzalo Maltus, doctor en medicina a fines del año de 1890, dejo aquí la historia del más asombroso descubrimiento que haya realizado el hombre. Si con el andar del tiempo otro hombre encuentra estas notas, tendrá en su mano el mayor poder del mundo. He descubierto la fórmula para no morir jamás. El hombre muere porque mueren sus células nerviosas. La sangre de las gentes jóvenes, no mayores de 25 años, recogen los sutiles humores del cuerpo y con ellos alimentan las células. La fórmula química que he hallado permite extraerlos de la sangre e incorporarlos a un cuerpo vivo, haciéndolo eterno e inmortal. Yo mismo lo he probado en mi cuerpo. En momentos en que esto escribo, he vivido más de 100 años, cambiando de sitio cada vez que las gentes suponían que yo debía morir. Maltus nunca ha muerto. Esta es la historia detallada de mis experimentos y mi fórmula. Y he llegado más lejos aún. Un cuerpo preparado con mi fórmula química y la dosis exacta de sangre joven puede permanecer en un estado de muerte aparente durante decenas de años. Si acaso muero alguna vez por accidente o por obra de otros hombres, mi cuerpo estará preparado para reiniciar su ciclo vital. Si se aplica mi fórmula con precisión, volveré a vivir. Buenos días, Antonio. ¿Está el doctor? Está en su recámara, señorita. Voy a avisarle. No, no, no. Yo lo sacaré de su cuerpo. Rosa, ¿me buscabas? Tienes que disculparme, mi vida. He venido justamente por eso. Hace más de 3 semanas que no escucho de tu boca más que disculpas. Es que he estado muy ocupado. ¿En algo que valga más que yo? Nada en el mundo vale más que tú. Entonces hazme el favor de demostrármelo. Tienes razón. Los amigos preguntan por ti. Has faltado a todas las invitaciones. Realmente parezco una novia sin novio. Puedo explicártelo, mi vida. Lo que a mí me duele es que... pienso que tú me ocultas algo. No. Simplemente necesito resolver unos problemas científicos que me preocupan. Más adelante tendrás tiempo para todas esas cosas. Tú no sabes hasta qué punto es vital lo que necesito saber. Gonzalo, ¿qué es lo que ocurre? Nada. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Lo sé, mi vida, lo sé. Lo único que te pido es un poco de paciencia. Cuando sepa lo que necesito saber, volveré a ser el de siempre. Está bien. Tendré paciencia. Pero no faltes esta noche a la casa. Será una cena íntima para celebrar... ¿Para celebrar? Sí, para celebrar algo. ¿Esta noche? Sin excusas. Y perdóname, pero tengo algo que hacer. Esta noche... Esta noche sabré la verdad. Thank you.
No comprendo qué puede haberle pasado a Gonzalo. Me prometió que no faltaría. Y hoy es mi santo día. Los médicos son esclavos de los enfermos. Tú lo sabes. Gonzalo tiene muy pocos clientes todavía. Lo siento muchísimo, pero estoy muy apenada. No te preocupes. La cena ha sido deliciosa y la compañía demasiado encantadora para un viejo como yo. Ese debe ser él. Ve a abrir.
Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cenaron ya? Están tomando el café, doctor. Caray, cómo lo siento. ¿No va a pasar? No, espera. ¿Cuántos años tienes? 22, doctor. 22. Voy a avisar a la señorita que está usted aquí. No, espera, ven. ¡Esto es un daño, doctor! Thank you.
¿Me buscabas? No. No es posible. He revivido. ¿Necesitas alguna otra prueba de mi genio? No puede ser. ¿Yo? Tú has logrado el prodigio porque eres un Malthus. Es el descubrimiento más grande de todos los tiempos. Tú lo has dicho. Veo multitud de instrumentos que no conocía. El hombre no para en el camino de la ciencia. Los usé para repetir sus experimentos. Me lo imagino. Necesito saber tantas cosas. ¿En qué año estamos? En 1962. Es asombroso. He esperado 70 años en un ataúd para este momento. Debo agradecerte que me hayas traído nuevamente a la vida. Supongo que será para mí una experiencia maravillosa vivir en esta época, como la de un niño ante un mundo nuevo. Cuando leí sus notas, no pude resistir la tentación de comprobar si eran ciertas. Eso prueba que eres un verdadero Malthus. ¿Qué haremos ahora? ¿A qué te refieres? A usted, a su presencia en este mundo, ¿cómo le explicaremos? Nadie nace de pronto ya adulto. ¿Adulto? Si estamos en el año que tú dices, yo debo tener ahora más de 150 años. ¿Qué diremos? Por ahora no hay nada que decir. Esta casa, mi casa, es lo suficientemente grande. Permaneceré oculto por ahora. ¿Por qué? Debo completar mis experimentos. Aunque el éxito sobrepasa la razón, a ti no debo ocultarte que hay una falla. ¿Cuál es? La acción de la droga es temporaria. Solamente dura 2 semanas. Tengo que lograr que sea definitiva. ¿Y es necesario que siga usando vidas humanas? No puede ser de otra manera. Eso es criminal. No me gustan las palabras inútiles. Se hará lo que yo diga. ¡No lo haré! He vencido a la muerte. ¿Intentarás tú ponerte frente a mí? Pero es que... ¡Basta ya! Se hará lo que yo diga. Necesito libros para conocer las técnicas nuevas. Esta vez estaré mejor preparado y el éxito será definitivo. Estamos desafiando a Dios. ¡Calla, necio! Malthus es inmortal. No importa que esté dormido. Si es necesario, lo despertaré con una cubeta de agua. No ha dormido en toda la noche, señorita. Estuvo encerrado en su consultorio hasta el alba. Tampoco me importa. Rosa, no es necesario que subas. Gonzalo, ¿qué te ha sucedido? Ya va siendo costumbre en mí el pedirte disculpas. Tuve un enfermo grave anoche. Es terrible lo que sucede. Tú no te apareces por la casa. Y para colmo de males, Luisa, la sirvienta, ha desaparecido. La policía la está buscando por toda la ciudad. ¿La sirvienta? Sí, desapareció sin dejar rastros. Bueno, pero ya la encontrarán, mi vida. Bueno, eso no importa ahora, Gonzalo. Yo sé que algo malo pasa. Pero también sé que puedes confiar en mí. ¿Qué es lo que nos está pasando, Gonzalo? No pasa nada, mi vida. Son ideas tuyas. ¿Ideas? No. Mi instinto me advierte de algún peligro. Además, tu conducta no puede ser más extraña. Tienes que creer en mí. Solo necesito un poco de tiempo y todo volverá a ser como antes. Te daré todo el tiempo que quieras si me dejas ayudarte. Nadie puede ayudarme. Entonces, quiere decir que yo no existo. Que no te importo. No digas eso, por favor. Será como tú quieras, Gonzalo. Te devuelvo tu libertad. No puedes hacerlo, mi vida. Debo hacerlo. Yo ya no quepo en tu vida. Lo he visto con toda claridad. No es cierto. Sé que es así. Adiós, Gonzalo. ¡Rosa! ¡Rosa! Es asombroso lo que ha avanzado la ciencia en 70 años. Antes morían en mis manos. Pero ahora existe el suero fisiológico. El plasma, los bancos de sangre. Esto viene a abrir nuevas rutas para mis experimentos. Quizá en lo futuro no necesite de seres vivos. ¿Se salvará? Sí. Aunque esta pobre muchacha no podrá salir de su jaula para que no nos delate. Alguna vez esto acabará.
Mamá, ya han pasado 20 días y estamos sin noticias de Luisa. Yo sigo pensando que se marchó a su pueblo sin decirnos nada. Pero si dejó toda la ropa. La policía no encontró ningún rastro de ella en el pueblo. En verdad, es todo muy extraño. Señorita Rosa, el señor Antonio desea verla. ¡Que pase! Algo raro debe suceder para que venga a verme a la casa. Antonio, qué alegría verlo. Buenos días, señorita. Muy buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. Yo quisiera hablar a solas con la señorita, si es que se me permite este atrevimiento. No faltaba más, Antonio. Venga, Antonio, pase. Gracias. Siéntese, por favor. Muchas gracias, señorita. ¿En qué puedo servirlo? Siéntese, Antonio. Pues, es acerca de don Gonzalo por lo que vengo. ¿Le sucede algo? No, 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 pero en la casa sí están pasando cosas muy raras. Yo creo que usted debería ayudar al señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no atiende el consultorio, se pasa las horas enteras encerrado en su recámara. Le llamo y no me contesta. Luego me pide que le suba de comer como para 3 o 4 personas. Se la come toda y sin embargo está flaco. La verdad, señorita, pues yo no entiendo esto. ¿No habla de mí? Sí, casi no me dirige la palabra. Pero tiene en el buró un retrato de usted. Y he visto que se la queda mirando de una manera. Está bien, Antonio. No le diga que me vio. Entonces, ¿me promete usted ayudarlo? Yo sé que está metido en un lío. Haré todo lo que pueda. No sé cómo, pero le juro que las cosas se arreglarán. Muchas gracias. Ahora ya voy muy tranquilo. Con permiso. Pase usted, Antonio. Buenos días, Antonio. Buenos días. Gracias, doctor. Señora Menéndez, tome la medicina como se lo indiqué y en 2 días estará muy bien. Buenos días. Buenos días, doctor. Pase. ¿Qué me llamaba? Necesito estas drogas y estos aparatos. No tengo dinero y he tenido muy pocos pacientes. Y además esto es muy caro. No importa. Para un hombre que ha vivido tantos años como yo, el dinero no es problema. Ven, te enseñaré algo que tal vez te interese. Previsión de que alguna vez volviese a la vida, tuve la precaución de guardar esto. Mira. Esto es el único idioma que los hombres entienden siempre. Toma. Con eso me comprarás todo lo que necesito. Es una verdadera fortuna. Y toda está a tu disposición. Ya sabes cómo tener lo que desees. Y vete ahora porque no quiero que tus clientes se extrañen de no verte en el consultorio. Buenas noches, señor. Buenas noches, Antonio. ¿No hubo ningún llamado? Ninguno. Gracias. ¿Se le ofrece a usted algo? No, ya nada. Puedes acostarte. Buenas noches, señor. Hasta mañana, Antonio. No enciendas la luz. ¿Por qué? Ya lo sabrás. ¿Por qué no habías venido en todo el día? Tuve mucha gente en el consultorio y luego fui a ver un enfermo grave en el otro extremo de la ciudad. Debiste haber pensado en mí. Usted me exigió que abriera el consultorio.
Bueno, dejemos eso. Te llamé para algo muy importante. ¿De qué se trata? Tienes que traerme sangre nueva esta misma noche. Otra muchacha. No lo haré. Lo harás. Mira por qué debes hacerlo. Mírame. La droga ha perdido sus efectos. Necesito renovarla o moriré. Ya le he dicho que no. No tengo salida. No podría usar a la muchacha que tenemos prisionera porque no resistiría otra extracción de sangre. Moriría en la operación. Lo sé. Recuerda que ahora podemos salvar a las muchachas. Cuando yo empecé mis experimentos, morían. Tú mismo viste sus cadáveres. Pero ahora es distinto. Ya no es un crimen. No es un crimen privarlas de su libertad, torturarlas con esos horribles experimentos y encarcelarlas como animales. No lo haré. ¡Es su vida o la mía! Escúcheme, por favor. Es necesario no agravar nuestra posición. Necesito sangre nueva esta misma noche, si no moriré aunque tenga intactas mis fuerzas. Usted es un genio, un verdadero genio. Y es necesario que comprenda que el hombre nace para morir. Y la muerte es inevitable y normal. No para mí. Usted se empeña en seguir viviendo contra la ley de Dios. Déjate de palabras huecas. Dios me ha dado la inteligencia. Yo la uso y eso es todo. Siendo mi vida la que está en juego, solo yo puedo decidir. Hay otras vidas de por medio, las que usted usa en su cruel locura. No tengo tiempo para discutir. Apenas unas horas me separan de la muerte definitiva y no la voy a esperar con los brazos cruzados, teniendo en mis manos la llave de la inmortalidad. Me niego a ayudarle. No puedes negarte. Estás tan comprometido como yo. Estoy decidido. Si es necesario, lo confesaré todo. ¡Espera! ¿Creíste que podías oponerte a Malthus? ¡Eres un Malthus! ¡De mi misma sangre! Compartirás conmigo la gloria. Serás inmortal como yo. Aquí. Es muy largo de contar. Tengo miedo. Quiero salir de aquí. Ten calma, no temas. Yo te protegeré. ¡Malthus! ¡Malthus! ¡Malthus!
¿Quién apagó la luz? Buenos días, señor. ¿Pasó usted bien la noche? Mejor que nunca, Enrique. ¿Enrique? Usted sabe que yo me llamo Antonio, señor. Es verdad, no sé en qué estoy pensando. ¿Alguna novedad? Ahí está el periódico. Anoche secuestraron a otra muchacha, la segunda en un mes. Ya agarrarán al culpable. Ojalá. No me gusta la gente que secuestra muchachas. Con permiso, señor. Bienvenida, señorita. Ya que la montaña no viene a mí, yo vengo a la montaña. Avisaré al doctor. Ahí está. ¿Quería verme, señorita? Claro que quería verte. Me he portado como una tonta. Vengo a pedirte perdón. Vengo a decirte que aunque no comprenda lo que suceda, estaré siempre a tu lado. Creo que no tengo nada que perdonarte. Gracias. Tengo que hablar muy seriamente contigo. ¿De qué se trata? Creo que no debemos esperar más. ¿A qué te refieres? A nuestro matrimonio. ¿Matrimonio? Exactamente. Bueno, yo sé que no estoy procediendo como debe ser, pero te quiero demasiado para pensar en eso. Sé además que siendo tu mujer, podré ayudarte mucho mejor en ese problema que tienes y que me ocultas. Te aseguro que ese problema no existe. Una mujer enamorada no se engaña nunca, Gonzalo. Debemos casarnos enseguida. ¿O es que esa idea no te resulta tan agradable como antes? Por supuesto que sí. Pero creo que debemos pensarlo un poco. ¿Pensar? Pero es que estas cosas entre tú y yo ya no necesitan pensarse. Bueno, pero no quise decir eso.
¿Entonces? Que sea como tú lo dices. Estoy segura de que ahora todo andará mejor. Corre a avisarle a mamá. Y descuida, ya no te daré tiempo para que te arrepientas. Gonzalo, esta muchacha se salvará también. Hemos progresado mucho. ¿Hasta cuándo nos va a tener encerrados aquí? Ahora menos que nunca puedo soltarte. ¿Por qué no me dijiste que tenías novia y que te ibas a casar? ¿Rosa? ¿Cómo lo supo? Estuvo a verme. Fue una verdadera prueba de fuego. Me confundió contigo hasta el grado de besarme. ¡Canalla! Si toco un solo cabello de Rosa, lo mataré aunque tenga que esperar 100 años. No te alarmes, no le haré ningún daño. Por el contrario, solo pienso cumplir la palabra que le diste. ¿Qué quiere decir? Me casaré con ella. No lo hará porque lo mataré. A ella déjenla en paz. De todas maneras, harás lo que yo diga. En cuanto a la muchacha, tendré que casarme con ella. Y así quedará todo resuelto y en su sitio. Lo impediré, sea como sea. Recuerda que si estás con vida, es porque eres un Malthus, porque llevas mi nombre y mi sangre. Pero si me obligas, borraré el único rastro que me ata al pasado y Rosa será mía. Por favor, haré lo que usted diga. Lo siento. Ya no te necesito. ¡Malthus! ¡Malthus! Tú no puedes casarte con ella. Tú no eres un hombre. Eres un monstruo. ¡Un monstruo! ¡Malthus! La cena estuvo magnífica, señora. ¿Acaso ya olvidaste cómo se comía en esta casa? Nunca podría olvidarlo. Y te advierto que yo cocino tan bien como ella, ¿eh? ¿Te estás haciendo propaganda, Rosita? Ya no hace falta, mamá. El pez está en el anzuelo. Y sin remedio, señora. Los dejo. Tengo que escribir algunas cartas. Pase usted, señora. Ya tengo la lista de invitados hecha. El juez elegido y la iglesia separada. Por lo visto, no tengo salvación. Tú lo has dicho. Ven, vamos a tomar café en la sala. ¿Quieres? Nunca tomo café. ¿Pero cómo? Si siempre te ha encantado. Es que últimamente estoy un poco nervioso y... Bueno, entonces te propondré algo. Ven. Ven. Vamos a bailar. Como antes. ¿Bailar? Pero si lo hago muy mal, no entiendo la música moderna. No mientas. Pero si siempre fuiste el mejor bailarín de todo el grupo, vamos. Pero eso hace muchísimos años. Seguro. Hace más de 100 años, ¿verdad? Creo que sí. Más de 100 años. ¿Por qué no te quitas esa horrible mascada? Parece que te está ahorcando. Me lastimas. Perdóname. No quise hacerte daño. Pero es que tengo la garganta muy inflamada, ya te lo dije antes. Lo siento. Tienes que disculpar mi brusquedad, pero es que el exceso de trabajo me ha alterado mucho los nervios. Lo comprendo. No importa. Señorita, perdone. Hay un hombre fuera. Dice que es de la policía. Dile que pase. ¿Qué busca aquí la policía? Estás muy nervioso, Gonzalo. ¿Qué te sucede? Pase usted, señor. Buenas noches, señorita. Muy buenas noches, inspector. Pase, por favor. El doctor Malthus, mi prometido. Mucho gusto. Tanto gusto. Lamento molestarla a estas horas, pero me acaban de dar su recado. No es ninguna molestia, inspector. Acabo de recibir carta de la mamá de Luisa. La pobre señora hizo algunas averiguaciones por su cuenta. Luisa no está con ningún pariente ni con nadie conocido. No la encontró por ninguna parte. Igual que nosotros. Parece como si se lo hubiera tragado la tierra. Y lo peor de esto es que tenemos dos casos exactamente iguales. ¿Secuestraron a otra muchacha? Sí, señorita. ¿Y no tiene ninguna pista? Desgraciadamente no, doctor.
Lo único que sabemos es que son jóvenes, bonitas, y que no llegan aún a los 25 años. Es extraño. ¿Por qué va a ser extraño? Muchas muchachas desaparecen por su cuenta. Sin embargo, hemos redoblado la vigilancia. Las dos chicas desaparecieron de este mismo barrio. Bueno, esa es una coincidencia. Tal vez. Señorita, muchas gracias por su información. Y si sabe algo, por favor, no deje de avisarnos. Así lo haré, inspector. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hay algo en la desaparición de esas muchachas que me llama la atención. Deja de pensar en eso. Mejor háblame de nuestra boda. Claro que lo haré. Es mi tema favorito. Iremos a Europa, si tú así lo quieres. Tal vez te guste más el Oriente. Dicen que es perfecto para el viaje de bodas. Donde tú estés, ahí estaré feliz. Gracias. ¿Cómo sigues de tu garganta? Mucho mejor. De todas maneras, señor médico, permítame que... ¿Qué tienes en el cuello, Gonzalo? No debiste hacer eso. ¿Por qué tienes esa marca tan horrible? Odio a las mujeres que se meten donde no deben. Gonzalo, ¿qué te está sucediendo? Te ha llenado la cara de arrugas. No te alarmes, mi amor. Estoy enfermo, pero no es nada grave. Tienes que curarte. Sí, lo haré. Te lo prometo. Ahora mismo me iré a la casa y me inyectaré y te prometo que mañana estoy como nuevo. Iré contigo. No, nada de eso. Ha sido por el exceso de trabajo, pero no volverá a suceder. Tienes que cuidarte. Si te pasara algo, me moriría. No va a pasar nada. Y si de veras quieres ayudarme, no le cuentes a nadie de mi malestar. Para mañana nosotros lo habremos olvidado. Haré lo que quieras. Eres una mujer admirable. Hasta mañana. Hasta mañana. No se asuste. ¿Estudiante? Sí, de física. Yo soy profesor de física y podría ayudarle. Otro día la veo. Demasiado agotada. Tiene que volver a intentarlo. Es nuestra única esperanza. Se lo pediré una vez más. Señorita. Señorita. Necesito la droga otra vez. Ya lo veo. No le costará trabajo destrozar a otra pobre muchacha. Lo intenté, pero fue inútil. La policía vigila muy bien el barrio. No pude ir más lejos, me descubrirían. Le ha llegado su hora. No. Usaré una de ellas. No puede hacerlo. Están muy débiles. No resistirían la operación. Lo sé, pero tengo que arriesgarme. Esto se acabó para usted. ¡No me vencerán! ¡Este es su fin! No. Todavía tengo a Rosa. ¿Rosa? ¿Qué nueva atrocidad está pensando? ¡Ya lo verás! ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡Yo robaré una mujer! ¡Luisa! ¡Luisa!
Ella tiene que levantarse, tiene que llegar hasta las llaves. ¡Que lo haga, por el amor de Dios! Señorita, señorita, haga usted un esfuerzo. ¡Levántese, por Dios! ¡Levántese, señorita! Así, así, levántese. En el escritorio hay unas llaves, las necesitamos para salvarnos. Levántese, señorita. Si de verdad me quieres, haz lo que yo te digo. Entra sin llamar, las puertas estarán abiertas. Descuida, mi amor, lo haré. Señorita, respire hondo. Otra vez, inténtelo otra vez, señorita. Empiece de nuevo. Inténtelo con el tubo del suero. ¿Gonzalo? ¿Dónde estás? ¿Por qué está todo tan oscuro? ¡Gonzalo! No te asustes. Aquí estoy. Mi amor, por un momento sentí miedo. Enciende las luces, por favor. Está mejor así. ¿Qué quieres? No te muevas, por favor. No entiendo tu actitud. Más tarde la comprenderás. Estoy asustada, Gonzalo. Enciende las luces, por favor. Es mejor que no me veas ahora. Tienes que confiar en mí, tanto como yo en ti. Sí, sí lo haré. Pero te portas de un modo tan raro. Tiene que ser así. No te muevas, amor mío. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Llegará, no se desanime y empiece de nuevo. ¡Ande, señorita! ¡Ande! ¡Inténtelo! ¡Ahí! ¡Cálele! ¡Así, así! Empiece de nuevo. ¡Así, así! ¡Ahí, ahí va!
inmortal! ¡Malthus es inmortal! ¡Malthus no morirá! ¡Malthus es inmortal! ¡Malthus no morirá! ¡Malthus es inmortal! ¡Malthus es inmortal!